Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 14, que pertenece a la semana número 3. Estamos ya a un día de finalizar nuestra sesión, o en este caso, nuestra sección número 3. Ya la otra semana vamos a cuenta regresiva. Vamos a estar ya a lo que serían 5 días de finalizar lo que es el curso de Excel básico. Así como todos se conectan, y créanme que quiero felicitarlos, creo que ya se los he dicho, y espero que igualmente todos puedan pasar para el módulo de Excel intermedio. El tiempo está pasando bien rápido, ya estamos a medio año, y creo que si ustedes se habían puesto como propósito este año poder aprender Excel, creo que todavía están a tiempo para que puedan finalizar con lo que serían los 3 módulos, en los cuales pues Inglés Corporativo los apoya para que puedan alcanzar ese objetivo de poder aprender de una forma técnica, como saber las técnicas que se tienen en este caso en Excel. Voy a pasar, como siempre, a compartir en este caso mi pantalla de mi navegador. Todo en el campo. Si ustedes se han fijado acá en lo que tenemos de semana número 3, este día estamos o vamos a trabajar las listas de validaciones. Listas de validaciones es un tema como un poco complejo, entonces para estos temas vamos a tener 2 días para poderlo trabajar. Este día que vamos a ver como una parte básica, y después vamos a pasar para como intermedio el día de mañana para aprender otros tipos ya de validaciones en las cuales nosotros podemos trabajar dentro de Excel, pero un poco más complejo, donde podemos utilizar hasta fórmulas, perdón, funciones o fórmulas dentro de lo que sería Excel. En nuestro caso, nosotros vamos a estar utilizando fórmulas para que ustedes puedan ver diferentes formas en las cuales Excel, teniendo la opción de personalizado en las listas de validación, pues nosotros también podemos realizar lo que sería esta acción. Pero también, miren, voy a tratar de poderles explicar si el tiempo nos alcanza. Este grupo que vamos a ver, que se encuentra en este caso en la pestaña de datos, este grupo es bastante importante que ustedes lo conozcan, porque no solamente lo van a ver para este tema en sí, en el grupo donde se encuentra validaciones, sino que también más adelante lo vamos a estar observando para que ustedes aprendan a trabajar con algunos de los comandos que se encuentran dentro de lo que sería este grupo. Muy bien, miren, voy a compartirles nuevamente mi presentación, pero antes de eso voy a pasar lista. Ya tengo acá algunos que por estar colocándolos se me había ido el tiempo que ya eran las 8 de la noche. Muy bien, Aleida Tatiana Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ana Elizabeth ya la tengo. Carlos Mauricio Navas. Ahí se encuentra también. Carmen María Arce. Ahí se encuentra. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Yeleni ya la tengo. José Eber Campos. Presente. Gracias. Jocelyn Angélica Cea. Ahí está Jocelyn. Juan Antonio Rivas. Buenas noches, señorita, presente. Buenas noches, gracias Juan. Carla Gabriela ya la tengo. A María Altagracia. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Gracias. Marvin Antonio Landaverde. Mirna Noemí Barahona. Morena Alicia Gómez. Oscar Armando Ibarra. No, y Roxana también ya se encuentra. Marvin, pero no tengo nada. Muy bien, ahí me recuerda. No se preocupen, el día de ayer
por el tiempo que se nos fue bastante rápido, si ustedes se dieron cuenta, al final no volví nuevamente a decir los nombres de los que no había, no me habían dicho presente al inicio, porque se conectaron más después, pero no se preocupen, porque a todos los que estuvieron, que en este caso creo que ninguno me faltó, déjenme revisar, sí, yo creo que ninguno me faltó a no. Entonces, no se preocupen porque ayer coloqué en este caso lo que era la asistencia. No, no vayan a pensar que no lo tomé en cuenta porque sí, estuve revisando de los que no me habían pronunciado el inicio. Roxana, sí, no se preocupe. Presente. Buenas noches. Sí, acá ya la tengo. Solo Oscar. Muy bien. ¿Quién está levantando la mano? Carlos Mauricio, gracias Carlos, ya lo tengo acá. Morena, sí, ahorita Morena, ya la tengo acá entonces. Muy bien. Nos encontramos en sesión número 14, como siempre voy a presentar la agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Como les mencioné, vamos a estar trabajando este día y el día de mañana con el mismo tema. Vamos a ver nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, ejercicio. Y además de esto, el enlace que les coloqué ayer para que entraran, en este caso, a Drive, desde lo que sería Excel en línea, vamos a seguir trabajando con él. Si nos llegara a quedar tiempo, vamos a hacer un ejercicio en línea, porque quiero que vean una gran, pero gran diferencia de trabajar validaciones en Excel desde nuestra computadora que trabajarlo en línea. Son dos cosas, hoy sí puedo decirles que son dos cosas muy diferentes. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, cuando quieran trabajar en línea validaciones, es un poco diferente, por eso voy a tratar de poderles explicar en este caso pues, las dos formas. Tenemos el foro de participación, ya les coloqué el día de ayer, no tuvimos el tiempo para poderlo hacer, estuve esperando y solamente creo que ha habido como 7 u 8 participaciones, espero que los demás puedan concluir con la participación del foro del día de ayer. Ahora igualmente espero que nos quede tiempo para que todos puedan también participar. Creo que eso ayuda bastante en el tiempo que les doy para que puedan participar. Morena, permítame. No se preocupe, Morena, está bien, ya tomé acá asistencia suya. Ya tomé acá asistencia. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión para el tema de este día, lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. No sé si ya les había mencionado, pero los programadores utilizan Excel para poder, en este caso, programar diferentes acciones que necesitan o requieren en programas para ser utilizados. Y uno de ellos es la opción de validación. Quiero iniciar, miren, antes de explicarles la parte de la teoría, que muchas veces nosotros, como usuarios de Excel, nos volvemos como un poco necios de querer hacer como nosotros queremos. Y yo quiero a ustedes educarlos que cuando a nosotros nos dan una orden de cómo realizar una acción dentro de Excel, debemos de acatarla, porque es la forma en la cual todas las personas que están detrás de nosotros, que estamos trabajando en los libros, con información, pónganse a imaginar, trabajé en una ferretería, yo me recuerdo que una vez fui a apoyar a una ferretería, y entonces cuando me enseñaron ese libro de Excel, créanme que era mucha información, o sea, era más de 1 millón de información. Y cuando les diga de qué se trata, creo que ustedes van a saber. Si estaban hablando de un clavo, el clavo de media pulgada, de una pulgada, de un cuarto, bueno, de todo tipo. Y entonces eso era, en cada una de las filas, una información diferente.
Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que a veces nosotros requerimos que esa información sea mejor validada para el bien de nosotros, que no se vaya a estar cometiendo un error dentro de la información que vamos a, que van a ir introduciendo. Por ejemplo, si yo llego en este caso, miren, a un lugar y, por ejemplo, los bancos, ¿cuántas veces hemos llegado y el sistema ya no permite cobro de las 3:30 en adelante para los pagos, en este caso, que nosotros queramos hacer, por ejemplo, de colegiatura o pagos de agua, luz? Ya no lo permite el sistema. ¿Por qué? Porque hay una validación dentro del sistema donde ya no permite en un horario que la persona o el cajero pueda cobrar. No hay que enojarnos, porque nosotros debemos de saber que hay un horario en el cual podemos hacer esos pagos. Es igual cuando nosotros vamos a realizar una compra y entonces nosotros queremos el producto que está en exhibición, pero ¿qué pasa? Cuando la persona que nos está atendiendo va a hacer revisión, se da cuenta que el producto ya no hay. Y aunque queramos, por ejemplo, llevarnos el que está de muestra, deben ir a hacer una gestión para poder validar que se van a llevar ese producto que se encuentra en existencia, porque son dos cosas diferentes. Y entonces, todo esto se realiza por medio de validación de datos, o sea que usted valida que la persona solamente pueda introducir dentro de estas celdas la información que usted requiere. Y es por eso que Excel cumple diferentes tipos de validación. Pueden ser validaciones de fecha, pueden ser validaciones de número, pueden ser validaciones de lista, los cuales en ellos nosotros podemos utilizarlo de la mejor manera. Hasta podemos validar, en este caso, restricciones de texto. ¿Cuántas veces yo le he dicho a mi compañero, por favor, cada persona que vaya llegando, solamente le mete colocar el nombre y apellido? Pero, ¿qué pasa? Cuando viene la persona y le dice, yo me llamo Fulanita Ana Guadalupe Martínez Canizales. Y entonces, ¿qué pasa? Automáticamente nosotros estamos digitando todo el nombre. Cuando nosotros requerimos solamente tal vez un nombre y un apellido. Entonces, yo puedo validar que el compañero, cuando no le quepa los caracteres, que en este caso sería de cada una de las palabras que va colocando, y llegue hasta un límite que yo he dado, él sepa que solamente puede colocar, en este caso, tal vez el nombre y lo que sería el apellido. Entonces, para que yo pueda hacerlo, yo necesito restringir esas celdas. Y es por eso, miren, que las validaciones de datos tienen dos acciones. Una, donde me rechaza automáticamente, y dos, donde me permite poder colocar esa información que yo quiero o que requiero dentro de lo que sería esta celda. Buenas noches, Oscar. Permítame, ahorita lo busco acá. Acá está. Gracias, ingeniero. Con gusto. Muy bien, entonces, para poder validar esta información que yo quiero, yo necesito saber qué es una validación. Y dice acá, miren, que la validación es una herramienta de Microsoft Excel que proporciona para Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Para eso, miren, vamos a iniciar trabajando un caso práctico en el cual dice acá la teoría que en la pestaña de datos yo debo de dar clic a la opción de validación de datos y dentro de ella, miren, se va a abrir un cuadro o una pequeña ventana donde tiene tres pestañas. Importante. Usted puede crear validación, pero usted debe de saber que existe configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Muchas veces podemos jugar solamente con configuración y mensaje de error. O a veces requerimos colocar también lo que sería mensaje de entrada. Es por eso que para el ejercicio le voy a enseñar de la forma en la cual no debemos de trabajar, porque no somos solamente nosotros los que trabajamos en el libro, sino que tal vez a veces hay terceras personas que van a estar trabajando. Y entonces, si yo creo una validación, yo sé la validación que he creado, pero estarle diciendo a mi compañero qué validación es la que yo he creado, creo que ahí estamos haciendo acciones de más.
Entonces, para eso existe un mensaje de entrada y un mensaje de error. Cuando nosotros creamos validaciones, por ejemplo, de fechas, dentro de Excel, me permite hacerlo para lo que sería una semana, 3 días, por ejemplo, 2 días, 15 días, 1 mes, 20 días, 2 meses, 1 año, 2 años. La información que en este caso usted quiera validar entre lo que serían fechas es lo que usted va a realizar dentro de lo que sería la validación. Pero quiero también mencionarles que cuando nosotros se nos abre esta ventana, miren, que ustedes están observando ahorita en pantalla, en la parte de configuración, nosotros debemos de colocar en permitir, ahí aparecen todas las validaciones que están dentro de Excel, colocar una fecha de inicio y una fecha de finalización. Excel también nos permite que nosotros podamos ir a seleccionar, en este caso, una celda, si así lo requerimos, para obtener, en este caso, dentro de ella, la información que contiene. Además de esto, miren, nosotros tenemos lo que sería el mensaje de entrada, en donde nosotros vamos a colocar esa información de validación que estamos creando. Por ejemplo, acá, fecha de remesa. Y el mensaje de entrada le va a aparecer como un post-it, introduzca fechas del mes de septiembre. Por ejemplo, acá pues, dice 22. Pero esto va a ser colocado cuando nosotros nos coloquemos dentro de la celda, automáticamente nos va a aparecer este mensaje. Pero dentro de él, miren, tenemos en la última pestaña que sería mensaje de error. Dentro de los estilos de mensaje de error tenemos 3. Quiero mencionarles, y acá por eso hice una comparación de texto diferente para que también ustedes lo tomen en cuenta. En alguna persona les va a aparecer la palabra detener y en otra persona les va a aparecer la palabra grave. Cualquiera de ellas dos dice que grave detiene el proceso y solo deja continuar cuando se ingresan los valores correctos. Advertencia, que seguiría otro estilo, advierte pero permite al usuario especificar, en este caso, la información que está colocando. Y por último tenemos información. Dice que informa pero permite al usuario especificar. Cualquiera en este caso de las 3, según la información que se vaya a colocar, podemos colocarlo como estilo. En mi caso, yo siempre trabajo con grave, porque al final lo que yo quiero, o en este caso la opción de tener, al final lo que yo quiero es que la persona no coloque una información que no es correcta. Colocamos un título y colocamos en este caso lo que sería un mensaje de error. Voy a pasar en este momento a poder compartir lo que sería mi libro de Excel. Y acá, miren, tengo en este caso ya reconocen este cuadro de información. Y para nuestro primer ejercicio, vamos a trabajar con la opción de fecha. Yo sé que ustedes ya visualizaron en este caso el video que se encuentra en el aula virtual. Pero también, miren, es importante poderles mostrar acá en la clase los errores que también nosotros podemos cometer. Saben que yo les llamo errores involuntarios. Sé trabajar, pero se me hizo más fácil hacerlo de esta manera. Y es por eso que acá podemos llegar a trabajar el doble. Yo les he dicho que cuando nosotros trabajamos en Excel, nosotros debemos de concentrarnos en la acción que estamos haciendo. Saben, yo siempre pienso en el compañero que menos sabe para que él, cuando reciba mi libro con la información o con los datos que él va a empezar a introducir, él tenga, en este caso, de poder visualizar y que no me pregunte. Cuando yo sé que él no me pregunta es porque sé que he hecho un buen trabajo. Porque él está revisando tal vez un posting que le puse, tal vez una información que le puse adicional. Él ya comprende que debe de leerla antes de empezar a colocar la información. Si yo le digo que ya he validado, él automáticamente al posicionarse en la celda sabe que le va a aparecer un mensaje de entrada y ahí se encuentra la validación que yo le estoy colocando. Entonces, siempre debemos de pensar en todo eso. Validar
es como que ya entramos un poquito a la parte de programación dentro de Excel, porque al final lo que estamos haciendo es validar una información que requerimos que no sea errónea, que no se vayan a equivocar sobre la información que van a poner acá. Y de repente hay información de suma importancia dentro de los libros que trabajamos. Lo primero que yo debo de hacer, miren, es seleccionar el rango. Por ejemplo, miren, si yo tengo un rango seleccionado y yo sé que después van a continuar colocando una información, yo automáticamente tengo que pensar en irme a la celda en la cual hasta donde va a llegar la validación. Yo me voy en este caso, miren, para la pestaña de revisar y yo voy a colocar acá una nota donde le voy a colocar al compañero celdas, por ejemplo, acá, celdas con validación. Desde este momento que se encuentra ya acá lo que sería una nota, quiere decir que hasta acá se ha llegado con la validación. Si vamos a colocar más información, entonces quiere decir que me tienen que volver a pasar el libro para que yo pueda validar la otra información para que sigan colocando la información. Entonces acá, miren, yo voy a seleccionar en este caso hasta dónde va a llegar mi validación. Decía la teoría que nos vamos a la pestaña de datos y dentro de ella, miren, tenemos herramientas de datos. Yo considero, de mi parte, que dentro de esta cinta de opciones de la pestaña de datos, además de tener ya lo que sería un grupo ordenar y filtrar, que ya lo vimos, herramientas de datos es uno de los grupos que más se utilizan para cuando nosotros tenemos un nivel, en este caso de intermedio avanzado. Porque acá, miren, hay muchos comandos que nos ayudan a poder a realizar acciones. Y quiero decirles que estas acciones que a veces nosotros las encontramos en otros grupos que a esas se les llaman importantes, porque ellas solamente van a aparecer cuando nosotros tenemos ejecutada una acción. De lo contrario, nuestras pestañas siguen continuas, así como ustedes las están visualizando. Entonces, a veces estos comandos que se encuentran dentro del grupo de herramientas de datos están dentro de estas cajas flotantes o de estas pestañas. Y siempre el usuario se equivoca pensando que solamente al tener esta determinada acción dentro de Excel vamos a encontrar esos comandos, y no. Siempre se van a encontrar en este grupo, miren, de herramientas de datos. Por ejemplo, si yo creo una tabla dentro de Excel y dentro de tablas de Excel aparece caja flotante de herramientas de datos, herramientas de tablas, entonces esto quiere decir que ahí puedo encontrar lo que sería eliminación de información. Ah, pero ¿y dónde más lo puedo encontrar? Debe de venirse a herramientas de datos y dentro de ellas igual se encuentra, por ejemplo, quitar duplicados. Se encuentra, por ejemplo, miren este comando de relleno rápido. ¿Cuántas veces hemos querido opciones de relleno rápido? Y entonces la encontramos dentro de este grupo. También este que es suma importancia, textos en columnas. ¿Cuántas veces nosotros extraemos o descargamos información y toda la información se encuentra en una sola celda? ¿Y cómo hago para dividir? Ah, mire, fíjese que debe de crear esto y lo otro. No, tiene que venir herramientas de datos porque acá se encuentra este comando que también se encuentra en una caja flotante, pero en este grupo, miren, acá están todos, casi la mayoría de acciones que se encuentran dentro de esas cajas flotantes que ya el día de mañana, ya la próxima semana pues lo vamos a estar viendo y creo que van a quedar como un poco más claro de lo que les estoy explicando. Entonces, ahora sí, miren, me vengo a herramientas de datos. Dentro de herramientas de datos voy a buscar el comando de validación. Vean que acá tengo validación de datos o doy un clic en este caso dentro del comando y vean por favor que me ha aparecido la ventana donde tengo la primera opción de configuración, tengo mensaje de entrada,
y tengo en este caso mensaje de error. Si yo cierro esta ventana y nuevamente la vuelvo a abrir, quiero que se den cuenta que ella va a abrirse en la pestaña donde yo me detuve, que en este caso sería mensaje de error. Miren, me voy a pasar para configuración, voy a cerrar la ventana, voy a volver nuevamente a abrir validación y vean que he aparecido nuevamente en la opción de la pestaña de configuración. Entonces, donde usted se haya colocado, ya sea para dar aceptar o para cerrar la ventana, cuando vuelve a abrir validación, ahí se va a encontrar en esta pestaña donde usted lo dejó en la última acción que hizo. Entonces, fíjense acá, miren, me voy a ir a configuración. Dentro de él, permitir, yo tengo número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto, que era lo que les mencionaba. Yo solamente quiero que me coloques un nombre y un apellido, y entonces yo puedo buscar un número de caracteres, buscar el nombre más grande o el apellido más grande, y sobre él que se coloque en este caso el número total que puede haber de caracteres dentro de él. Para nuestro caso, para este ejercicio, vamos a utilizar fecha. Y fíjense, por favor, miren, cuando yo coloco la palabra, en este caso, selecciono la palabra fecha, automáticamente se extiende la opción de datos. Yo tengo entre, porque de esta manera es que yo voy a trabajar, pero dentro de él o dentro de los datos tengo entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. En algunos casos, estas acciones nosotros podemos realizar un cambio. Pero en este momento yo necesito entre, porque necesito fecha de inicio. Coloquemos, por ejemplo, 1/5/2023 y que finalice, en este caso, el 31/5/2023. Entonces, está entre la fecha de inicio y la fecha final. Yo lo he colocado para un mes, pero pueda suceder que lo coloquemos para 15 días, para una semana, para un año, para 2 años. Aquí va a ser según la restricción que usted quiera colocar. Cuando nosotros trabajamos una validación, con esta acción que acabo de hacer, yo ya validé. Y se los voy a hacer ver, miren. Voy a dar a aceptar. Ya tengo acá el rango seleccionado. Me voy a colocar acá en esta celda, miren. Por ejemplo, voy a colocar 12/6/2022. Y voy a dar enter. Se están dando cuenta que me aparece un mensaje. Y fíjense, este es un mensaje que ya tiene el programa de Excel. Y dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Yo ya tengo creada mi validación. Pero acá con esta información que me está tirando Excel, no me está diciendo nada si yo no estuviera creando esta validación. Yo tengo que ir a preguntarle qué es lo que han validado acá porque no me permite. Si ha venido mi amigo, yo le tengo que dar en este caso la remesa. Entonces, ¿por qué no me permite validar? Y es ahí donde nos funciona un mensaje de entrada o el mensaje en este caso que podría salir al final. Porque esta información no me va a permitir en este caso saber cuál sería la fecha que debo de colocar acá o cuál es la fecha que está validada. Voy a dar cancelar y vean que automáticamente la información que se encuentra ahí se elimina. Porque no me va a permitir realizar en este caso la acción porque ya existe la validación. Yo voy a seleccionar acá, miren, y nuevamente me voy a ir a mensaje de entrada. Lo voy haciendo paso a paso para que ustedes comprendan. Entonces acá vamos a colocar fecha y por ejemplo debe de colocar una fecha correcta, por ejemplo. Voy a dar a aceptar. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que cada vez que yo me sitúe dentro del rango de una celda sobre la validación que yo he creado, me va a aparecer en este caso este mensaje.
debe de colocar una fecha correcta. Entonces, para mí, una fecha correcta es, por ejemplo, 1 del 5 del 2023. Voy a dar a aceptar. Si ustedes se están dando cuenta, me permite en este momento poder colocar la información, porque la fecha que estoy colocando es sobre el rango, en este caso, que yo validé. Si yo colocara uno, por ejemplo, del 6 del 2023, automáticamente quiero que se den cuenta qué tan importante es poder trabajar la tercera pestaña que se encuentra en validación. Porque nuevamente me dice, miren, este valor no coincide con la restricción de validación de datos definidas para esta serie. Y en el mensaje de inicio que me han dado, o de entrada, no me está tampoco diciendo nada. Debe de colocar una fecha correcta. Entonces, ¿qué fecha puedo colocar? Nuevamente, miren, voy a eliminar acá. Nuevamente voy a seleccionar. Entonces, ahora me voy a ir nuevamente acá a validación. Vean, miren, quedé el mensaje de entrada y en este caso acá me vuelve a colocar cuando me abre la ventana. Me voy a ir a mensaje de error. Acá, en mi caso, aparece alto. ¿Cuáles eran los otros dos nombres que les mencionaba que podía aparecer? A mí me aparece en este caso alto, pero ¿cuáles eran los otros dos que les acabo de mencionar? Vamos a ver si alguien me lo dice. Grave. Ajá, muy bien. ¿Y el otro sería? El otro sería detener. Entonces ya vieron que en este caso, miren, hay tres formas que podemos identificar. Ya para la versión que yo tengo alto, advertencia e información. Pero puede aparecer también lo que sería grave o puede aparecerles en este caso detener. En mi caso me aparece alto. Entonces acá puedo colocar, por ejemplo, fechas de mes de mayo. Y acá debe de introducir fechas. El mes de mayo del año 2023. Voy a dar en este caso aceptar. Y por ejemplo, me voy a equivocar. 12 del 4 del 2022. Enter. Vean cómo cambia ahora. Uy, ahí me confundí con el texto. Vean por favor cómo cambia ahora. Ahora sí, ya tengo un parámetro de lo que me están pidiendo que debo de introducir dentro de esta celda. Debe de introducir fechas del mes de mayo del año 2023. Ah, o sea que ahora ya entiendo qué es lo que quiere. Con la información que ustedes coloquen acá, debe ser precisa, que se entienda, no una gran descripción. Porque a veces yo encuentro una gran descripción y al final me están tal vez hasta confundiendo más. Entonces, debe ser una información clara que ustedes coloquen para que cuando la persona, en este caso, identifique, puede ver de que está cometiendo un error con la fecha que está colocando. Igualmente, y ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros vamos a realizar un pago o algo, si no coincide la información que nosotros estamos proporcionando, tira error. Y es porque con la base de datos de información que ellos tienen, por ejemplo, en las remesas sucede mucho, nos dan código y entonces ese código no concuerda con la información que nosotros estamos proporcionando en el banco. Y entonces, ¿qué sucede? No, le dice la cajera. Fíjese que yo creo que no está en este banco. Ese código pertenece más a tal banco. ¿Y por qué? Por los errores que cuando estamos en este caso introduciendo, no podemos volvernos necios porque hay un filtro. Y en ese filtro hay una condición. Y acá nosotros tenemos una validación que es la que no nos permite, en este caso, introducir información en ella. Voy a colocar, por ejemplo, puedo irme hasta abajo, colocar, por ejemplo, 31 del 5. Del 2023 y aún así me lo va a permitir en cualquiera de todas las celdas que se encuentren. ¿Cuándo ya no lo va a hacer? Cuando yo me encuentre ya en celdas que no se encuentran validadas. Es importante saber que cuando vamos a crear una validación, lo primero que debemos de hacer es la selección de celdas
para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. No sé si hay alguna pregunta con lo que les acabo de explicar o ha quedado claro. Me dicen, por favor. Todo claro. Gracias. Gracias. Muy amable. ¿Para los demás? Todo claro. Gracias. Muy bien, miren, voy a pasar acá. Permítanme que me vea que estoy en el sueño. Dentro de las validaciones que nosotros tenemos dentro de lo que sería Excel, nosotros también tenemos lo que sería la información de números enteros. Y esto, en casi la mayoría de empresas que trabajan por mayoreo, si ustedes ven desde la pandemia, se vino mucho empresas que trabajan por mayoreo y también sobre productos. ¿Se recuerdan que íbamos a un súper y entonces, por ejemplo, el papel higiénico solo nos podían vender tantos productos? Y de ahí no pasaba. Teníamos que ir con otro familiar si nosotros queríamos traer más de ese producto. Y era porque había una restricción en el cual no permitía pasar, en este caso, un ticket con más de el producto que tenían, en este caso, como vender como mínimo. Entonces, ¿cómo hago para poder restringir? Acá traigo un ejemplo, miren. Tenemos en este caso en la categoría de producto. Lo primero que debo de hacer es seleccionar, como siempre, el rango. Y acá, cuando voy a trabajar en este caso la validación, vean, por favor, miren, aunque me aparece ya en limpio la ventana, la última pestaña en la cual yo estaba trabajando era mensaje de error. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Irme a configuración, permitir en este caso la validación, que sería número entero. Voy a colocar entre, igualmente tengo más acá información, pero el que voy a utilizar es entre. ¿Qué valor? Como mínimo pueden llevar 10 productos y en este caso como máximo van a poder llevar 100. Nosotros tenemos en nuestro mensaje en este caso de entrada, bueno, voy a colocar acá rápido producto. Y tenemos, introduce números del 10 al 100. Y tenemos nuestro mensaje de error. Ahí tenía de tener, ahora es alto, error. Y acá debe introducir el número del 10 al 100. Muy bien. Voy a dar aceptar acá. Llego como cliente y entonces yo solamente de este código, recuerden que este es un ejemplo, acá podría ver el nombre del producto con el código, y yo solamente quiero 5. Y entonces yo coloco 5 acá, no me permite. Con esto, miren, nuestro jefe se olvida de estar viendo que fulanito de tal está vendiendo menos de los productos que él ha colocado en este caso como mínimo. Él debe de llevar de 10 en adelante. Si yo coloco, por ejemplo, acá, miren, 10, me lo va a permitir. Si coloco 50, me lo va a permitir. Si coloco 100, que es el máximo, me lo va a permitir. Pero si yo colocara, por ejemplo, mira, véndeme 101, no. Porque nosotros tenemos una validación. Y con esto, miren, aunque sea nuestro mejor amigo, nuestro hermano, nuestro primo, hay una restricción. Y entonces nos olvidamos de estar que, mira, fulanito de tal está vendiendo menos productos. Porque ya le llevan 100 de un producto, entonces en el otro solamente necesitan 5, no. Porque mi restricción es 10 como mínimo. El cliente puede llevar 10 en este caso como mínimo. Pero si yo quiero llevar 9, porque para eso me alcanza, no puedo. Porque debe de introducir números del 10 en este caso al 100. Este es lo que sería el mínimo y el máximo que nosotros podemos vender.
hay muchas empresas, por ejemplo, acá en El Salvador hay muchas empresas que tienen mucha demanda sobre productos. Y la forma en la cual ellos pueden venderle a todos sus proveedores es de esta manera. Yo como cliente puedo ir a comprar todos, tal vez tengo en este caso la capacidad para poderlo comprar, pero no. Para una empresa, todos los clientes son importantes. Y así como puedo llevar yo 10 y otro puede estar llevando 100 productos, lo importante es que hay para todos o alcanza para todos. Entonces, esta es una restricción que se ocupa bastante cuando nosotros en este caso estamos creando una validación. Por más mínimo que sea el producto, a veces hay una restricción de cuántos productos nosotros podemos llevar. Y ustedes se van a dar cuenta, tal vez ahora cuando ustedes vayan a comprar algo y la persona les diga que no pueden vender menos de 3 o menos de 5, van a saber que aunque ustedes quieran, no van a poder porque existe dentro de este sistema una restricción que no le permite pasar al cajero menos de la información, en este caso, que se puede vender. ¿Queda claro esta otra forma de poder crear lo que sería una validación? Sí, queda claro. Muy bien, miren. Entonces, quiero pasar en este momento para lo que sería nuestro... Permítanme que quiero colocarme. Para lo que sería nuestro navegador. Permítanme, pues sí, aquí me... Muy bien. Para los que puedan ingresar, me gustaría que ingresaran en este momento a lo que es, yo creo que ya les coloqué acá, me registrar. ¿Qué pasó? Vamos ingresando, por favor. ¿Qué pasó aquí? Me quiero estar que se me detuve. Muy bien, acá miren, tenemos la misma validación que acabamos de realizar ahorita, donde nosotros tenemos siempre la parte de lo que son los códigos y lo que son los productos. Fíjense por favor acá, miren, les coloqué acá esta captura de pantalla para poderles explicar y espero que uno de ustedes lo pueda realizar, solamente está para poderlo hacer una vez. Si usted quiere realizarlo y ya se encuentra dentro del aula, dentro de lo que es nuestro libro en línea, puede hacerlo en otra columna. No hay ningún problema. Miren, hay bastantes columnas para que puedan ir trabajando. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa acá cuando yo voy a crear una validación dentro de Excel en línea? Primero, debemos siempre de realizar la selección de datos. Fíjense, por favor, acá ya la tengo seleccionada. Después, tenemos que buscar un criterio y ahora acá los criterios cambian dentro de una validación dentro de Excel en línea porque la palabra que tengo que buscar es está entre y acá yo voy a colocar entre el valor que en este caso sería como mínimo 10 y como máximo 100. Cuando yo creo en este caso lo que sería una validación dentro de lo que es Excel, vean que me voy a la pestaña de datos y dentro de él se encuentra acá lo que serían las opciones de validación. Les va a aparecer, miren, esta pantalla que me está mostrando al lado derecho. Y entonces, ¿qué deben de hacer ustedes? Añadir una regla. Cuando nosotros añadimos una regla, en la opción que tenemos ya de selección, nosotros acá vamos a ir a buscar la información que ya a ustedes les proporcioné. Pero acá es importante, miren, porque en opciones avanzadas yo tengo dos criterios, que son los mismos que tengo allá, advertencia, información o alto. Si ustedes se fijan acá, yo puedo darle mostrar una advertencia. Y al mostrar en este caso una advertencia, me permite introducir la información y lo único que hace es colocarme como un posting donde me dice que la introducción o los datos que he introducido no son correctos. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Rechazar los datos. Al darle rechazar los datos introducidos, entonces acá me va a crear una validación como que fuera alto, como que fuera en este caso grave
o como que fuera de tener. Entonces acá ustedes deben de crear la opción de hecho. Miren qué diferente a lo que les acabo de explicar. Deben de darle hecho para que cuando yo vaya a introducir la información acá, automáticamente ya no me lo permita. Vamos a ver. Tenemos en este caso acá, solo déjenme, no sé quién está haciendo esto. Tenemos acá la columna B, no sé quiénes quieran participar. Tenemos ahí diferentes columnas, lo pueden ir haciendo. Al final, lo que estamos haciendo es una validación de lo que son celdas sobre una información. Entonces, tenemos criterio, está entre, vamos a colocar como mínimo 10 y como máximo 100. Les voy a quitar acá esto para que puedan trabajar en la parte superior. Vamos a ver quiénes lo trabajan. Voy a crear acá las cuadrículas para poder ir observando que lo van realizando. Solo déjenme acá cuadricular. Muy bien, vamos a ver quién lo hace. Quiere decir que cuando yo introduzca acá un dato, me tiene que tirar en este caso la opción de error. Vamos a ver, empecemos a trabajar. Ya veo ahí que se encuentran 4. Ajá, realicemos la selección. Vamos a ver de lo que acaban de aprender, de cómo trabajarlo dentro de Excel desde nuestra PC. Ahora, ya tomando en cuenta una gran diferencia que se hace dentro de Excel en línea, deben de haber captado más rápido la acción, que lo acabo de explicar más rápido. Entonces, vamos a ver, recuérdense, siempre tenemos que entrar a la pestaña de datos. Dentro de ella buscamos validación. Buscamos, miren, acá está. Está entre, que sería el criterio que vamos a evaluar en este momento, entre 10 y 100. Vamos a ver si acá ya lo hicieron. Y quiero poner 200 acá. No, todavía no lo han hecho. Ajá, hagámoslo. Sí, está bien. Por ejemplo, el que me han colocado acá me permite introducir en este caso información porque es una advertencia la que me está dando. Yo necesito que creen la validación en la cual cuando se vayan opciones avanzadas no me permite introducir este dato que yo quiero. O sea que cuando yo coloque ahí 205, 3, 2, no me debe de permitir realizar lo que sería la. Lo voy a trabajar yo acá, miren, para que vean. Miren, selecciono. Veo que nadie se encuentra en la columna B. Me voy para datos. Me voy a validación. Entre la validación que tengo o que voy a crear acá, miren, tengo acá la validación de datos. Le voy a decir cuál sería acá la que voy a colocar. Ajá. Entre, sería, está entre. Esa es la que utilicé. Está entre. Ok. Entonces acá vamos a colocar 10 y acá en este caso 100. Cuando ya le doy acá, miren, rechazar los datos de introducción para que cuando yo le dé hecho, miren, voy a colocar acá 5. Ahí está, miren. Ha ocurrido un problema. Los datos introducidos en la celda B12 infringen la regla de validación de datos de TENI. Entonces acá, si yo pongo 10, ahí me va a permitir. Sí, mire, ahí me está permitiendo. Voy a colocar 200, no me permite, porque no está con la restricción. Vamos a ver acá si ya lo hicieron. Sí, por ejemplo, en la columna C me están trabajando, pero no lo están haciendo con la opción donde no me permite crear, en este caso, la validación. Vamos a ver en la D, para los que ya trabajaron. Igual, miren. Me está permitiendo colocar lo que sería otro dato. Vamos a ver, ya veo que me trabajaron en la F. Vamos a ver la F. No han creado bien la validación ahí. Vamos a ver acá. Bien, si me permite. 3. Sí, me siguen permitiendo acá. Miren, debemos de introducir en este caso a que si yo coloco 6, me tiene que tirar en este caso el error. Bueno, ya me quitaron mi validación acá. Acá estamos creando dos opciones y solamente debe de haber una. Miren, nuevamente vuelvo a explicarles. Seleccionamos
Nos vamos a datos, nos vamos en este caso a la opción de validación, añadimos regla, buscamos acá la opción está entre, colocamos el valor que en este caso como mínimo va a ser 10 y como máximo va a ser 100. En opciones avanzadas, rechazar los datos de introducidos y hecho. Cuando yo me venga para acá y coloque 4, no me va a permitir. Si yo coloco, por ejemplo, 10, si me permite. 100, si me permite. 50, si me permite. Pero si yo coloco, por ejemplo, acá 500, no me permite. Le debe de tirar en este caso el mensaje donde no les permite poder crear lo que sería la validación. Veo que ya me trabajaron la columna G. Vamos a ver. 10. Sí, me sigue permitiendo. 100. 3. Solamente hay restricción, miren. Y la restricción permite, pero si ustedes ven, me tiró un mensaje y me dice el valor introducido debe ser números entre 10 y 100. Entonces, no me debe de permitir colocar en este caso. Ahí está, miren. Ya acá la columna F ya está creada. Acá le voy a poner un color. Ya está, miren la columna, perdón, la columna D. Coloco 3, ahí está, miren, ya me tiró el error. Coloco 10, coloco 100, ahí está. Coloco 50, me permite. Coloco, por ejemplo, 200, ahí está, miren. Excelente. Vamos a ver este. No. Vamos a ver dónde más me han trabajado. Bueno, me han hecho bastantes acá, ya se fueron hasta la columna C, pero usted me está permitiendo. Ah, ya no. Excelente. Miren, C igual, ya finalizó el que trabajó C. Le coloco acá un color para que ya no lo trabajen ahí. Ahí está, miren. Coloco 10, me permite, 100, me permite, 200, ya no. Muy bien. Vamos a ver acá, H está trabajando, 100, 2, ahí está. Excelente, el que trabajó H igual, así es. Ahí está correcto. Miren, ahí les estoy colocando ya un color para que vean que ya está trabajado. Si ustedes ven, son dos cosas diferentes, pero al final estamos creando siempre validaciones. Ustedes siempre deben de ser curiosos y no identificar que porque ya conocemos Excel desde nuestra PC, pensar que Excel en línea es igual. Ya se fijaron que no es igual. Es muy diferente. Muy bien, ya tenemos entonces acá tres columnas. Esto así se queda. Ya tenemos acá lo que sería la información. Ustedes pueden seguir practicando. El libro va a quedar en este caso acá habilitado para que ustedes puedan seguir practicando. Lo importante es que puedan visualizar. Miren que cuando introducimos un dato que no en este caso es correcto, automáticamente nos va a tirar lo que serían las opciones. Muy bien, miren, vamos a pasar a lo que sería nuestro foro de este día. Aunque tengamos ahorita ya 5 minutos, la pregunta dice así. ¿Qué son las validaciones de datos en Excel? ¿Qué han comprendido para ustedes qué son las validaciones de datos de Excel? Ya tendrá una respuesta. Espero que todos puedan participar en la pregunta de este día. Es importante su respuesta porque con eso me hacen ver de que han entendido lo que se les ha explicado en este caso en clase. La pregunta dice, ¿qué son las validaciones de datos en Excel? Recuérdense que va a estar abierto el libro de Excel en línea para que puedan seguir practicando. Vamos contestando, por favor, el foro de este día. Nos quedan 5 minutos para poder finalizar la clase. Ya se encuentra Mirna Noemí.
Presente, ingeniero. Gracias, muy amable. Por canto. Muy bien. Ya tengo otras participaciones. Ajá, muy bien. Excelente, gracias, Angélica. Así es, así es. Vamos participando, por favor, en el foro. Nos quedan todavía 3 minutos. Esto es importante, su participación acá. Excelente la respuesta, muy bien. Así es, también, esa palabra también se puede ocupar, restricciones. Así es, José, para disminuir mucho los errores que podemos cometer. El día de mañana van a haber otros ejercicios que les traigo para que ustedes puedan comprender de otras maneras que podemos crear lo que son las validaciones. Así es. Como dice Mirna, lo podemos hacer desde una celda o lo podemos hacer en este caso en un rango. Cuando hablamos de celda, y esto lo vamos a ver mañana, cuando creamos otros tipos de validaciones, por ejemplo, de lista. Las validaciones de lista se crean en celda. Entonces, el día de mañana, o lo vimos como rango, mañana vamos a estar viendo siempre como rango, pero también para que ustedes aprendan a trabajarlo en celda, que igualmente se puede crear una validación. Gracias, Carmen. Así es. Aquí es la. Así es. Muy bien. Agradezco las participaciones de cada uno de ustedes. Pueden seguir participando en el foro. Recuérdense que queda abierto acá. Nos vamos a quedar hasta acá. Créanme que el tiempo se hace bastante corto para la información que a veces traigo, hasta más ejercicios por si nos llegara a alcanzar, pero espero que haya quedado claro la primera parte de cómo trabajar validaciones. Los espero el día de mañana, como siempre, a las 8:00 para finalizar nuestra semana y que puedan poner, en este caso, pues ya en práctica, en su vida laboral, lo que van aprendiendo. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Feliz noche a todos. Buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches.